Hola, qué bueno poder compartir con todos ustedes esta experiencia tan maravillosa que está pasando en mi vida musical. José Fernando comienza a explorar informaciones de cómo proyectar mi música a través de los medios de comunicación, de la radio, y sobre todo llegar a las masas. A principios de año, en el 2013, tuve la oportunidad de buscar información con relación a lo que es el programa Music on the New York, o música sobre New York en el subterráneo de Nueva York, y pude encontrar este maravilloso programa patrocinado por la MTA. Es un programa donde agrupa a miles y miles de músicos, cantantes, bailarines, para poder proyectarse a través de del sistema de transportación, en este caso los trenes, de la ciudad de Nueva York. A principios de año envié la aplicación. Tienes que enviarla con tu formulario, con tu CD, una pequeña biografía de lo que haces y de lo que quieres demostrar. Este año fueron 700 aplicaciones que recibió el board de la MTA. Ya después que hacen la evaluación y que hacen un escrutinio para saber quiénes pasan a la próxima etapa, es la etapa de la audición. En esta audición tenemos que ir presente al board, a un público presente, a los medios de comunicación y cantar por 5 minutos. Una audición que fue impresionante para mí porque hice un popurrí de canciones como Stand By Me, el merengue de Confundido de Fernando Villalona, la salsa de Marc Anthony, Stand By Me, como dije anteriormente, de Prince Royce. Comencé con la canción de A Mi Manera, y cuando terminé con New York fue totalmente impresionante poder demostrar los diferentes ritmos que podía dominar y que podía representar dignamente la comunidad latina. Gracias a Dios recibo esta correspondencia diciendo que fui aceptado a lo que es Music on the New York, y lo que le voy a relatar en el día de hoy es sobre esta gran experiencia de cantar en el sistema, de tener el contacto directo con el público, un público que quizás no me conoce, pero un público que se detuvo, un público que disfrutó y que pudo apreciar el talento que, gracias a Dios, he podido recibir, y la satisfacción más bonita, poder presentarme en Grand Central, celebrando sus 100 años de aniversario. Vamos a escuchar la primera canción que realicé frente al público, y más adelante vamos a seguir con este conversatorio entre ustedes y José Fernando. You know. Que interpreté Home, Casa. Michael Bublé es uno de mis artistas favoritos porque refleja el sentimiento de este canadiense que también vive fuera de su pueblo natal. Home, Casa, como es el título en español, representa más bien la historia de estos inmigrantes que tenemos que salir de nuestros países para poder alcanzar nuestros objetivos y nuestra meta. Con esta canción tengo muchísimas anécdotas porque tuve la oportunidad de traducirla al español para poder hacer como llegarle al público latino y poder más o menos escucharla. Pero cuando la hago en inglés, la gente también entiende el mensaje, se emociona mucho y sobre todo reacciona de una forma muy bonita. Después continúo cantando Save the Last Dance, que es como que mantente, puedes bailar la noche entera, pero al final vas a dedicar el último baile para mí, también de Michael Bublé. Michael Bublé representa, como le dije anteriormente, mi objetivo musical. Él canta canciones Big Band, que es más bien combinando muchísima orquestación, pero también llega con su voz sublime a todo el público. Cuando canté esas dos canciones, la gente le gustó muchísimo, se acercó, recibí mi primera propina. También tuve el contacto con la gente bailando. Una de las señoras que estaba ahí presente, alrededor de 65 años, se paró desde el principio que yo comencé a cantar. Y cuando llegó esta canción, se puso a bailar conmigo, yo me le acerqué
y la experiencia fue muy bonita. Yo creo que el público siente las canciones y no importa el idioma que tú estás cantando, lo que siente es el ritmo, la interpretación, y yo creo que es el objetivo de cada cantante, poder llegar a las masas, y gracias a Music on the New York lo he podido realizar. Una de las canciones más emotivas que yo he podido interpretar es You Raise Me Up. Es la forma de crianza que te dan tus padres. Yo vengo de una familia muy llena de principios, donde se nos crió de una forma muy especial, donde Dios era el centro de nuestras vidas. Y además con una tía religiosa, con amigos de la iglesia. Nuestra familia siempre mantenía ese espíritu de unión, de poder enfrentar los problemas en familia. Éramos mi hermano, mi papá, mi mamá y yo, además de que tengo dos hermanos de padre, pero siempre estábamos concentrados en ese núcleo familiar. Y You Raise Me Up es parte de esa canción. La forma que te crían, la forma de crianza de tus padres, son lo que es el proceso que te ayuda cuando tú tienes que tomar decisiones en el futuro. Es el soporte que tú necesitas para que esos principios puedan estar contigo. Me emociona cada vez que canto esta canción y puedo ver a las personas cuando lo canto que les llegue el sentimiento. Birmania Ríos de Univision estaba ese día cubriendo con Despierta América y pude notar en su rostro también que la canción le llegó igual forma a mi mejor amiga Iris Roa, mi amiga incondicional. Ella también relaciona esa canción y le llega el sentimiento. Tengo que tomar la fortaleza para no poder quebrantarme y poder seguir cantando. Porque cuando pasan esas reacciones, también mi corazón se entristece un poco al recordar a mis padres, a mi padre que está en el cielo, a recordar tantos seres queridos que he dejado, que han partido de este mundo y para ir cerca de Dios. Y es una canción muy bonita y el mensaje, a pesar de como les dije anteriormente, es en inglés. Es un mensaje que llega y quizás usted no entienda lo que estoy cantando, pero también se emociona al escuchar y disfrutar de You Raise Me Up. You raise me up. Yo soy dominicano, 100% latino, y claro está, tenía que cantar canciones en español. Y qué mejor que Juan Luis Guerra, de su producción,
que al principio, cuando estaba en 440, tú hizo gran repercusión de lo que era la buena música. Hice tú, pero en versión balada. Y además de eso, pude también cantar Tu Amor Me Hace Bien, de Marc Anthony. La gente bailó también, gozó, disfrutó. Y sobre todo, los ritmos latinos. El latino, nosotros aquí en la ciudad de Nueva York y en los Estados Unidos, somos una minoría donde nos hacemos escuchar. Y cantar canciones que de nuestra lengua natal, como el español, es sumamente emocionante, porque los americanos no entienden quizás español, pero disfrutan el ritmo. Uno puede perfilarse de una forma más alegre y la gente lo disfruta mucho. Esperamos que ustedes puedan también disfrutar esta partecita de, como digo yo en este sentido, The Latin Part, o la parte latina, en Music on the New York. Las ganas de que no sea estruendosa y delicada entre alegría y nostalgia, porque me gusta tenerte, vida mía, cuando dices que me amas, porque tu amor con los dedos sale del alma, nos aturde los sentidos y de pronto descubrimos que tu amor me hace bien, tu amor me desarma, ay, tu amor me controla. En este momento quiero agradecer a muchísimas personas que de una forma u otra han apoyado la carrera musical de José Fernando. Y sobre todo en esta maravillosa experiencia de Music on the New York, sobre todo a la familia Muñoz, en especial a Wilson, por su dedicación y siempre estar presente en cualquier proyecto que yo tengo, Iris Roa, a las personas de Despierta América, en este caso Luis Camilo, Birmania Ríos, a mis productores Mac Noble, Paul Scott, a un sinnúmero de personas que no quiero quizás mencionar nombres para que no se me olvide, pero sobre todo quiero dedicar esta parte muy especial a mi familia por su apoyo, a todos los que de una forma u otra siguen mi carrera, personas que quizás no conozco y sobre todo toman de su tiempo libre para estar en Facebook o mandarme un Twitter o un Instagram. Quiero agradecer muy especial. Esta partecita de Music on the New York es la parte que quizás me agrada más, porque tuve la experiencia de cantar mi canción Ya No Más. Este es el primer sencillo de esta producción Nuevos Aires, donde tuve la oportunidad de traducir la canción. En inglés se llama Take the Star, y la hice en español, que se llama Ya No Más. Ha tenido muy buena acogida por el público, y sobre todo el video musical, Marvin Suárez, también quiero agradecer en este momento. Quisiera terminar con una frase. La música me inspira a seguir hacia adelante, pero sobre todo mis padres, que desde un principio han trabajado con nosotros, conmigo y mi hermano, en ciertos capítulos de mi vida, ellos visualizaron un futuro, y este futuro nosotros estamos ahora recopilando los frutos. Pero sobre todo, para cualquier cosa que hagas, no importa que sea la música, sea tu carrera profesional, sea tu vida personal, o sea en tu carrera, tú tienes que empeñarte a hacer las cosas bien, y sobre todo proponerte metas. Esto es un año muy especial para mí, el 2013, porque estoy recolectando los frutos que por tantos años he tratado de conseguir. Agradezco muy especial a Dios, a mi familia y sobre todo a ustedes que me siguen día a día por mis proyectos. Un beso bien enorme. Hasta la próxima. José Fernando. Bye bye. Razones por qué no estás, este amor se acabará. Y mirándote a los
ojos podré saber si ya todo terminó, si el amor ya se esfumó. No mires atrás, ya no hay nada que quiero yo contigo recordar. Ya no más, por favor, no quiero más dolor, llévalo contigo. No quiero explicación, este amor ya murió. Que vivimos al amar. Eres tú mi sol, mi vida, mi gran amor. Y me dejas con este amor que destroza mi interior. No mires atrás, ya no hay nada que quiero yo. Yo no sé qué hacer, desaparecer sin tu querer, mi vida sin ti moriré. No, no quiero más dolor, llévalo conmigo. Contigo ya no más.